Nos encontramos en la Lof Lafken Winkul Mapu, aquí en cercanías de Bariloche, el lugar donde se está por producir el allanamiento por parte de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en conjunto con la Policía Provincial. En este momento hay drones que están sobrevolando el lugar. El día de ayer, Gendarmería, un grupo de La Pampa que vino especialmente para analizar el lugar y la situación, estuvo en el lugar provocando a las personas que están aquí y generando la autodefensa por parte de ellos. Acá hay niños y mujeres y jóvenes. Si entrara la policía, hay menores en el lugar. Sí, están nuestra familia, hay gente mayor, adultos, hay mujeres, así que de toda edad también, así que es un riesgo que corremos todos, que corren los niños, todos, pero estamos convencidos de lo que hacemos. Estamos en nuestro espacio, un lugar mapuche que fue usurpado hace muchos años por parques nacionales y después cedido y negociado de diferentes organismos o asociaciones, de diferentes burgueses también. Pero bueno, esto está reconocido como territorio de parques nacionales y de ahí fue dividido. Y este pedacito de territorio está en manos de la Iglesia Católica. Una sede de la Iglesia de San Isidro. Sí, de San Isidro es la sede que, bueno, ellos lo que siempre buscan es quedar como buenitos, ¿no? Diciendo que acá había un lugar donde traían a gente con problemas de adicción y esto que lo otro. En realidad era algo lucrativo, algo que está dentro de nuestro territorio, que lo único que hacía era lucrar con este espacio. Y bueno, pero ellos siempre con su mentira, siendo los buenos, ¿no? Que ayudan, que son buenos, pero también ante cualquier cosa que pase acá, hacemos responsables a la Iglesia Católica, así como hace 130 años, 150 años que llegó a evangelizar acá y con la Biblia en la mano fue robando nuestros territorios, nuestro antepasado, matando a nuestro antepasado. También queremos denunciar eso, ¿no? Y que quede claro que cualquier cosa que pase, responsabilizamos al gobierno de Río Negro, responsabilizamos a la Iglesia Católica, responsabilizamos a los jueces, a los fiscales, que con falsos argumentos intentan sacarnos de nuestro territorio para devolvérselo al burgués o para que siga explotando el burgués, ¿no? Que también es el que paga, el que le pone la plata al juez, el que le pone la plata a la gobernadora para que salgan adelante los desalojos, ¿no? Bueno, estamos en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu y queríamos saber cuál es la situación que se vive en este momento. Bueno, en estos momentos estamos siendo hostigados por lo que sería la Comisaría 42, Policía de la Provincia de Río Negro. Después llegó un grupo comando de Gendarmería, que también está apostado acá a un par de kilómetros. Y están sobrevolando los drones de la PSA, acá en el territorio. Territorio recuperado a la Iglesia Católica, al Obispado de San Isidro. Y bueno, sí, acá a 1 kilómetro están la policía, el grupo Coel, también están apostados acá, en el territorio. Militarizado toda la zona. En el día de ayer, un grupo de gendarmería que vino de La Pampa, vino a hacer un reconocimiento en la zona. Sí, vinieron a buscar el choque, siempre ellos vienen a eso, ¿no? Estuvieron por acá en el territorio, más para allá, para todos lados. Y bueno, también hace varios días que están sobrevolando los drones, que seguramente lo están manejando ellos, igual después anda PSA, Policía de Río Negro y Gendarmería. Así que totalmente militarizada la zona. Se esperaba hoy una reunión para las 2 de la tarde. Y sí, nosotros estamos esperando. Nuestros abogados informaron que había una supuesta orden de desalojo y estamos esperando eso que nos dicen ellos. Seguramente la orden de desalojo se va a dar hasta las 18 horas porque tiene que ser con luz diurna. Si no es hoy, puede realizarse en el día de mañana a la mañana. Sí, puede ser. Acá cuando mataron a Rafael Nahuel entraron a las 4 de la mañana, totalmente oscuro. Y bueno, ellos no cumplen, quieren que uno cumpla sus leyes, pero ellos tampoco nos cumplen. Entran a cualquier hora de la madrugada, en la oscuridad, disparando, bala de plomo, bala de goma, gases. Así que autodefensa es lo que usamos acá y estamos dispuestos a seguir usando autodefensa con nuestra huertude, nuestra piedra, y seguir firme acá en el territorio, pase lo que pase, ¿no? Si llegamos a estar algunos lastimados, porque el gobierno, el Estado siempre viene al pueblo mapuche, a nuestro pueblo mapuche, a las comunidades, siempre las reprime, los asesina, y así como pasó con nuestro peñi Rafael Nahuel, Huichafenehue, Huichafenehue, ¿no? Así que firme estamos en esa misma posición. Si tenemos que dejar nuestra vida en el territorio, lo dejaremos, digno de nuestra sangre mapuche, nuestro antepasado, de todo este territorio. Así que eso un poco.